un crecimiento bajo, un sector externo que no crece, las exportaciones no están creciendo, solo las remesas familiares son el elemento positivo. Y luego la situación fiscal, que es muy delicada, pero que requiere de un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal requiere de una apertura del partido de gobierno para poderlo negociar con la oposición política. Que es real. Uh-huh. Entonces, pero ahorita tiene problemas de liquidez. ¿Por qué, según lado, por decirlo de alguna manera? Es decir, ¿por qué estar como... El gobierno ya se llevó estos, antes eran 930. No hay como un saldo disponible. Después de junio, ya estamos terminando, esto es lo de julio, agosto. La economía de El Salvador tiene un problema fundamental, que no es de hoy, y es un bajo crecimiento.